Muy buenas, soy Borja Girón y en este vídeo voy a realizar un tutorial sobre la aplicación de Telegram, que es justo la que estás viendo en la actualidad. Abajo tenemos tres opciones, una de contactos, otra de chats y otra de ajustes. Vamos a meternos en contactos para ir por orden. Lo primero que vemos aquí pues son nuestros contactos. Tenemos la opción superior de ordenar, la opción más para añadir un nuevo contacto. Tenemos una opción muy interesante, sobre todo si queremos organizar algún evento, queremos conocer a gente cercana, que es encontrar a personas cercanas, como vemos por aquí, y podemos hacer clic en hacernos visibles nosotros. Incluso seleccionar a más gente, grupos cercanos, es muy interesante esta funcionalidad. Por otra parte, podemos invitar amigos. Por aquí podemos añadir a los amigos que queramos o compartir en compartir Telegram, para que la gente conozca la herramienta. Ahora nos vamos a chats. Por aquí vamos a ver en la parte superior la opción de editar, de forma que podemos seleccionar varios y abajo salen las opciones para marcarlos todos como leídos, archivarlos o eliminarlos. Estos son grupos a los que los deselecciono y le damos a listo otra vez. Son los grupos o canales a los que yo me he suscrito previamente. Perfecto. Aquí en la parte superior tengo carpetas que me he ido creando yo para organizar el contenido de una mejor forma, para tenerlo todo, los que más me interesen, los grupos, canales o incluso personas que más me interesen en un único lugar. Por ejemplo, este de podcast, si mantengo apretado, puedo añadir la opción de editar carpeta, añadir chats, eliminar o reordenar las pestañas. Siempre manteniendo apretado o girando o moviendo de izquierda a derecha, cada sección normalmente me ofrece algunas funcionalidades. Lo que voy a hacer es añadir un chat nuevo, o sea, añadir un chat nuevo, en este caso la carpeta de podcast. De hecho, lo que voy a hacer es añadir mi canal de podcast que se llama Podcast Borja Girón. Lo voy a añadir y le doy a listo. Y ahora si me meto en podcast, veo que pues sale todos los canales, incluso este que ya he añadido, donde se habla de podcast. Perfecto, deslizo y le doy a todos o incluso podemos ir a no leídos. Vale, si me quedo en todos, aquí lo que podemos hacer es ver pues, todos los canales o grupos o personas que tenemos en Telegram. Y, por ejemplo, en el grupo de Triumphers, si hago clic en el icono, en el fueguecito de aquí arriba, se despliegan los temas o categorías o topics o secciones que puedo ir creando y que ahora esta es una nueva funcionalidad para los grupos de, bueno, en principio más de 100 o 200 personas, depende porque creo que lo van a actualizar. El caso es que es muy interesante pues, porque puedes crear un montón de grupos de contenido para organizar toda la información y que cada persona escriba, pues si quiere hablar sobre SEO, escribe sobre SEO, sobre productividad, sobre criptomonedas, novedades. Y luego además pues, podría seleccionar haciendo clic por aquí y fijar, silenciar, cerrar o eliminar. O incluso seleccionar para hacer varias cosas. Lo de fijar es para ponerlo en la parte superior. Que de hecho esto se puede hacer con todos los mensajes que tengo aquí, todos los grupos. Por ejemplo, este puedo mantener apretado, puedo añadir la carpeta, marcar como no leído, desfijar, que lo tengo puesto para que son los prioritarios, los que quiero ver arriba siempre, silenciar o eliminar. Y si hago clic fuera, volvemos a la parte, al panel anterior. ¿Qué más puedo enseñarte? Bueno, si deslizo de izquierda a derecha, pues salen las opciones por aquí de silenciar este topic o esta temática. Si deslizo por aquí, en este caso, bueno, ese es el genérico, silenciar, eliminar o cerrar. Y en este caso, esto me sale porque yo soy el administrador, he creado este grupo. Vale, ¿cómo creamos grupos? Bueno, si deslizamos hacia abajo podemos buscar chats, buscar contenido, está muy bien. Y bueno, luego, obviamente, pues a ver, voy a entrar, por ejemplo, en el de redes sociales y por aquí podemos escribir. Damos aquí el mensaje, en la parte de la izquierda podemos añadir algún archivo, imagen. Por aquí tenemos todos los emoticonos, que podemos deslizarnos, ¿vale? Y luego haciendo clic fuera, pues salimos. Incluso podemos mantener apretado abajo a la derecha la opción de audio para mandar un audio. Algo importante es que al mandar un mensaje, en cuanto empezamos a escribir, tenemos aquí la opción, ya sale la flechita para mandarlo. Pero si mantenemos apretado, nos sale la opción de enviar sin sonido y luego, muy interesante, que es programar mensaje.
de forma que podemos hacer clic y elegir la fecha a la que queremos que se mande nuestro mensaje. Esto, ya hago clic fuera, me salgo y lo borro. Esto a la hora de crear, por ejemplo, un podcast, aquí, como este que tengo aquí creado, pues es muy interesante, porque podemos utilizar esa opción para luego añadir audios, textos o lo que queramos y crear un contenido programado. ¿Qué más cosas? Bueno, arriba a la derecha tenemos las opciones. Por una parte, como yo ya estoy metido ahora en el grupo de Triunfes, que estamos más de 2.500 personas, vemos las personas que están en línea y podemos verlo, elegir la opción de ver mensajes, que es el modo tradicional, todos los mensajes a la vez, sin que esté organizado por categorías o temáticas. Vale, después la información del grupo, añadir miembros o crear un nuevo tema. Si hago clic en crear un nuevo tema, esto de nuevo es porque yo soy el administrador de este grupo, pero si tú te creas un grupo o un canal, puedes hacer lo mismo. Bueno, un grupo, un canal no. Ahora te comentaré cómo crear un grupo o un canal si quieres hacerlo. Bueno, aquí pondríamos el nombre, elegiríamos un icono y le daríamos a crear. Ya tendríamos un nuevo tema que aparecería junto a estos, para que la gente hable sobre ello. Perfecto, hemos aprendido a crear un tema. Si hacemos clic, si nos salimos, voy a hacer clic en el icono del fueguecito o en cualquier otro icono, arriba a la derecha sale la opción también de crear algo, un mensaje. Y podemos pues crear aquí un nuevo grupo, un nuevo contacto o un nuevo canal. Si hacemos clic en nuevo grupo, simplemente tenemos grupos hasta 200.000 personas, elegimos las personas que queramos en un inicio, le damos a siguiente, ponemos el nombre del grupo y hacemos clic en la imagen, podemos elegir cualquier imagen que hayamos preparado con Canva o lo que sea, vemos los miembros que están aquí y le daríamos a crear. Así se crearía un grupo. Voy a darle para atrás y a cancelar y aparecería el grupo aquí y luego podríamos mandar el enlace a las personas que queramos que se apunten al grupo. Por otra parte, si volvemos ahí, arriba a la derecha, podemos crear un canal. Aquí los canales es importante que la gente no puede escribir. Esto es como si fuera algo, un podcast, por ejemplo. Pero lo bueno es que tiene una opción. Mira, voy a dar crear un canal. Voy a crear un canal que se llame, por ejemplo, podcast. Ponemos una descripción. Podemos poner una imagen, pero de momento no. Y aquí podemos elegir si es público o privado. Privado es, necesitas un enlace de invitación. Te lo tendríamos que pasar nosotros a las personas que queramos aceptar. O público, que aparece en la base de datos de grupo, bueno, de canales de Telegram. Podríamos poner un nombre, podcast, este está ocupado, este ya está libre, por ejemplo. Y bueno, restringir guardar contenido de forma que la gente no pueda guardar la información que ponemos en el grupo de Telegram. Pero esto, bueno, pues lo podemos dejar así. Le daríamos a siguiente, si queremos hacerlo público, elegiríamos esas primeras personas iniciales, le daríamos a siguiente y ya tendríamos creado este canal donde nosotros podemos difundir nuestro contenido y nadie puede escribir. Pero cuando publicamos sí que se puede responder a ese mensaje directamente en forma de como si fuera un hilo de Twitter. Pero tienes que hacer clic para leer los comentarios. Te sale el icono y la gente puede leerlos, comentar los comentarios. Creo que, mira, si me meto aquí, este es mi canal donde la gente puede comentar. Voy a ver. Si mantengo apretado, podría responder aquí, en esta opción. Y sale, no sé si alguien ha respondido por aquí en alguno. Bueno, el caso es que podríamos responder y tener ahí un hilo de conversación. De hecho, no sé si lo tengo habilitado. Tendríamos que hacer clic arriba en el icono y tenemos varias opciones de stream, de hacer una transmisión, de el enlace para compartir. Por aquí lo que se ha ido compartiendo, en el más tenemos estadísticas, autoeliminación para que se vayan eliminando los mensajes cada cierto tiempo si queremos, vaciar el chat y salir del canal. Bueno, como ves, esto es lo básico de Telegram y luego en ajustes, si me meto por aquí, lo que vemos es, bueno, arriba sale nuestro nombre de usuario, la fotografía, podemos establecer la foto de perfil. Tenemos la opción de carpetas, notificaciones, temas de privacidad, apariencia, bueno, y todo esto que puedes ir entrando y viéndolo tranquilamente. Así que nada, espero que te haya gustado este pequeño tutorial. Es muy sencillo y te recomiendo que te unas al grupo de Triunfers desde borjagiron.com/telegram. Y aquí empieces a colaborar. Lo importante, o lo primero que debes hacer es empezar por aquí, ver las reglas del grupo,
donde explico pues las reglas del grupo para participar de una forma adecuada. Y algo importante es que arriba, bueno, tenemos varias opciones para los enlaces de compartir, etcétera, y luego lo que podemos hacer, a ver, creo que es por aquí en editar. Bueno, editar podemos cambiar el nombre y el título y el icono. Y si le damos para atrás, pues a ver, por aquí quería enseñarte. Ah, vale. Tengo que de nuevo mantener apretado aquí y puedo reabrir el grupo de forma que la gente pueda escribir, o es como pasarlo a modo canal o a modo grupo en cada uno de los temas, de las categorías que he ido creando dentro del grupo. Así que nada, espero que te haya ayudado. Ah, voy a explicarte también otra cosa interesante, y es, me voy a meter aquí en general, creo que aquí lo puedo hacer. A ver, me voy a meter, por ejemplo, el de Mastermind, que es el que quiero enseñarte. Si me meto por aquí y me meto arriba en el icono, no. Creo que lo tengo que crear desde aquí en las opciones, aquí en el menú. Aquí es, creo, en info de grupo. Eso es, justo aquí. Bueno, aquí vemos los miembros. Esto es porque, de nuevo, es un grupo creado por mí, yo soy el administrador, pero tenemos una opción de crear un video chat o videollamada. Bueno, aquí en más tenemos las estadísticas. Aquí vemos por aquí las estadísticas, la gente que comparte, todo esto, muy interesante. Los días, las acciones que se realizan. Ahora es la verdad que ahora estoy empezando a trabajar en el grupo y está empezando a activarse muchísimo. Por aquí el top horas y por aquí el top miembros, la gente que va comentando durante la última semana. Vale. Entonces, la opción interesante que te quería comentar es la de video chat, que yo en mi grupo puedo hacer clic en video chat y ahora mismo ya tengo una reunión programada, pero tú puedes elegir una fecha para que se programe un video chat y empezar a transmitir a todo el grupo y toda la gente pues lo verá. De hecho, ahora arriba ves que sale reunión mastermind, que se inicia en 4 días, que de hecho este lunes vamos a realizar esta videollamada como si fuera un Zoom y la gente se puede conectar y yo les daría paso. Puedes hacerse solo con audio o con vídeo también. Entonces es muy, muy potente. Esto es en definitiva Telegram. Espero que te haya ayudado, que hayas entendido un poquito cómo encontrarlo. Y aquí, bueno, en el buscador pues podemos buscar pues prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra. Por ejemplo, tema de blogs. Y encontramos pues todo lo que haya escrito la gente, de bueno, los contactos, chats, sea para blogs, bueno, sea para Google, se llama ahora el podcast, etc. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.